de Expresión, bienvenidos una semana más a este su programa. Yo soy Andrea Ornelas y me acompaña Chuyo Ramírez. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, Andrea, muchas gracias. Estoy muy contento de estar una semana más con ustedes. Bienvenidos a un cuarto de Expresión, chavos. El día de hoy estamos en el exconvento La Cruz y desde aquí vamos a transmitir el programa de esta semana. Además, Andrea, estamos cocinando un programa especial porque, como ustedes saben, se acerca ya el Día de Muertos, pero por lo pronto este programa va a estar bueno, ¿sí o no? Así es, tenemos una entrevista con los chicos de Timothy Brownie, que me dijeron, está bien padre, chécala. Así es, la verdad quedó bastante buena. Además, Lalo Maguire nos trae en la sección musical de Un Cuarto de Expresión los mejores videos más nuevos de la escena musical, así que no se los pueden perder. Y Chuchote, como siempre, con el buen ejemplo, se lanzó a la carrera por la paz. Desde ahí nos trae la cápsula de deportes de esta semana. Y bueno, pues vamos a arrancar Un Cuarto de Expresión con una entrevista que Andrea nos hizo favor de hacer. Ellos son los actores de la obra 2222, Odín Dupeirón y el galán de las telenovelas, Mauricio Ockman. Así que vamos a checarla. Esto es Un Cuarto de Expresión. Chicos de Un Cuarto de Expresión, vean nada más con quién me encuentro. Hoy estoy con Odín y Mauricio. Chicos, muchísimas gracias por la entrevista. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Muy contento de estar de regreso en Careta. Muy bien, Mauricio. Bien, feliz de estar aquí. Pues bienvenidos, y para Un Cuarto de Expresión tenemos esta entrevista especial. A ver, platíquenme, ¿qué significa para ti y qué representa en tu vida esta obra de teatro? Pues uno es la oportunidad de trabajar con Mauricio, que desde hace mucho tiempo queríamos trabajar juntos. Escribo esta obra precisamente para nosotros y ya, bueno, finalmente lo que la obra tiene de contenido y lo que escribo yo sobre la vida en la obra, pues es mi punto de vista personal y lo que creo y he aprendido de la vida. Muy bien. Mauricio, ¿cómo fue la preparación actoral para participar en esta obra? La verdad es que todavía me sigo preparando, todavía me equivoco. pero, mira, la verdad es que me tocó ser testigo de cómo se fue escribiendo la obra. Y bueno, para mí decir que también este es un proyecto de vida que comparto con Odín y que estoy feliz de estar. Y la verdad es que me puse en sus manos como actor. Yo me pongo en las manos de mi director y ahí voy sacando mis herramientas y lo que me va pidiendo. Muy bien. ¿Qué mensaje le darías a todos los jóvenes que ven el programa, sobre todo para que aprecien la obra y para que lo apliquen en su vida? Pues la obra trata de un suicida que en la crisis de su vida, en una crisis muy fuerte, decide quitarse la vida, ¿no? Yo creo que el mensaje básico, y sobre todo para los jóvenes en este momento, es no te mates por cualquier... ¿no? O sea, la vida cambia y la vida sigue y lo que estás viviendo ahorita no va a ser para toda la vida y va a cambiar. No te mates por cualquier... porque luego la gente lo hace. Por la escuela, por el bullying, por los... no sé si puedo decir groserías, pero por los... que te están cuidando toda la infancia o la adolescencia o en la escuela o en la secundaria, de repente tomas decisiones que son las peores en la vida. La vida cambia, aguanta, aguanta y no te vayas por cualquier tontería. Así es, pues muchísimas gracias, Odín. Y como ustedes saben, no se pueden escapar de la dinámica de Un Cuarto de Expresión. En un momento les voy a dar a estos chicos súper talentosos una hoja y un plumón para ver qué tal les va expresando mediante el dibujo. Bastante sencillo, la palabra que ustedes tienen que dibujar o expresar es vivir. O sea, ¿es lo mismo? Sí, no se vale copiar. Vivir en un dibujo. La naturaleza, el planeta. Bastante claro. Muchísimas gracias, Mauricio. Odín, ¿tu dibujo? Pues, de un poco, vivir es como deseado para mí. No puedo expresarlo con una sola cosa, el micrófono. No lo puedo expresar con una sola cosa. Entonces, puse lo que a mí me inspira a vivir, ¿no? Que finalmente es la muerte. Creo que saber que me voy a morir y saber que un día no voy a estar aquí y saber que voy a dejar de disfrutar del sol y del mar y del amor y de la comida y del mole y del chocolate me hace disfrutar muchísimo la vida. Entonces la muerte para mí es lo que más representa la vida. Así de claro, así de sencillo para Un Cuarto de Expresión. Chicos, como decimos los teatreros, muchísima en su función. Les va a ir excelente. Bienvenidos a Querétaro de nuevo y nosotros continuamos con más en Un Cuarto de Expresión. ¿Cómo es posible, dirán, si se veía perfectamente bien? Yo nunca lo vi deprimido.
Oscar era un ejemplo de positivismo. Otros al enterarse de mi... Hola, ¿qué tal? Yo soy Odindo Peirón. Yo soy Mauricio Ockman. Y queremos mandarle un saludo a... Un cuarto de expresión. Un saludo. Muchos saludos. A un cuarto de expresión, lo que acabas de ver es solo una probadita de la obra de teatro 2222, para que te quedes con ganas de verla, porque próximamente regresará a Querétaro. Y recuerden, chavos, que un cuarto de expresión es el programa de la Secretaría de la Juventud, además es un programa completamente juvenil y como este tiene muchísimos otros más, como por ejemplo la línea de Joven a Joven, en donde se brinda atención psicológica a todos los jóvenes y además es completamente anónimo. También hay espacios de expresión cultural, Chuyo, como lo es la Galería Somos Cro y Espacio Joven, donde los jóvenes queretanos pueden demostrar su talento. Para mayor información sobre la CJV, visita el Facebook o el Twitter que aparecen en pantalla. Y bueno, vamos a seguir con el programa y ahora vámonos con la sección de turismo, que en esta ocasión nos invitan a conocer un lugar en donde podemos disfrutar de unas ricas crepas. ¿Quieres conocerlo? Vamos a ver. Chavos, hemos llegado a esta parte turística del programa y como cada semana yo siempre les traigo diferentes lugares y propuestas para que ustedes puedan visitar aquí en nuestra ciudad de Querétaro. Pero bueno, es momento de presentarles este lugar donde ustedes van a poder conocer crepas locas. Así es como lo están escuchando, una variedad y una combinación que tiene este lugar para deleitar todos los paladares. Así que acompáñenme, vamos a conocer la historia y por supuesto las delicias de este lugar. Chavos, pues toda idea tiene un inicio y precisamente este negocio de crepas locas tiene ya 4 años de existencia y para esto me encuentro con el dueño, David Sirop, quien nos va a platicar acerca de este mismo. ¿Cómo estás primero que nada? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Bastante bien. Oye, platícanos acerca de la historia que está bien interesante. Ya nos comentabas que tiene 4 años de existencia. ¿Cómo empezó todo? Bueno, empezamos con este remolque que tenemos aquí. Empezamos vendiendo en la calle como negocio ambulante hace 4 años ya. Este diciembre ya cumpliríamos 5 años. Después de abrir este remolque estábamos en la calle de Pino Suárez, aquí en el centro histórico. Nos mudamos aquí a la colonia Carrizal. Perfecto, y desde un inicio fue esta idea de empezar con la combinación de crepas locas. Sí, de hecho nuestro platillo principal son las crepas, aunque nos hemos ido ampliando un poco. Ya tenemos ensaladas, baguettes, algún otro aperitivo, pero nuestra especialidad son las crepas. Las crepas es lo que nos distingue. Hay dulces, saladas y combinaciones, ahora sí que muy locas. Tenemos desde la fruta bien fresquecita, zarzamoras, fresas, mango, así como también mezclamos en las saladas la flor de calabaza, con champiñones, espinacas. Tenemos crepas de chorizo, de arrachera. Son un poquito también saliéndonos de lo que lo normal que venden en las crepas, ¿no? Queremos innovar algún tipo de mezclas de lo mexicano con lo francés, ¿no? Que son las crepas. Oye, pero bueno, platícanos, ¿esta idea se te ocurre a ti? ¿Te juntas con alguien más o cómo fue que empieza? Bueno, de hecho, el proyecto surgió a partir de mi carrera. Yo soy licenciado en turismo. Este fue mi proyecto de tesis para titularme y de ahí nació, quise seguir con la idea, ya me titulé, yo quise seguir con mi proyecto y gracias a Dios ha dado buenos resultados. Oye, qué padre, y cuéntanos acerca de este mismo remolque que actualmente sigue en función y tú me decías que también se encuentran ubicados por la tarde en otro lado. Sí, de hecho regresamos nuevamente a la colonia Niños Héroes, ahí en Pino Suárez, enfrente del Fray Luis de León. Regresamos ahí, abrimos de 7 de la tarde a 11 de la noche. Ahora bien, punto importante de destacar, tú te encargas de saciar el hambre ya sea en la mañana, en la tarde o en la noche, lo acabas de comentar, terminan más o menos a las 11 de la noche. Esto está muy bien porque, vaya, abarcas como todo tipo de público, desde jóvenes, desde chiquitos hasta públicos adultos, está padrísimo eso. Sí, de hecho, los niños, aunque no parezca, son un público muy exigente y que les gusta mucho, ¿no? Aquí en las mañanas, pues no tenemos tantos niños por lo mismo de que la gente está trabajando y los niños están en la escuela, ¿no? Pero en las tardes, nuestro público también, los niños son excelentes clientes, les encantan las crepas dulces, por supuesto. Muy bien, oye, pues vamos a ver un poquito más este remolque y también vamos a ver cómo las preparas, digo, para que se les antoje a todos los chavos y también vengan a conocernos, ¿qué te parece? Sí, claro que sí, con todo gusto les preparo unas ricas crepas. ¡Auch! Pues ya lo escucharon, vamos a continuar aquí en Un Cuarto de Expresión.
Después de la cocina, ahora sí, pónganse cómodos, prepárense para saborear una riquísima crepa como la que ya tenemos aquí preparada. Pero David, cuéntanos rapidísimo, ¿dónde están ubicados y las formas de contacto? Bueno, el local, esta cafetería que están viendo, estamos en la Colonia Carrizal, en Avenida Los Morales, número 13, y estamos abriendo de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Es más horario de oficina, pero también estamos en las tardes en el remolque que ya conocieron. Estamos ahí de 7 de la noche a 11 de la noche. Este es de lunes a viernes y estamos en Avenida Pino Suárez, Colonia Niños Héroes, a la altura del Fray Luis de León. Perfecto, también para que puedan ubicar un poquito más este lugar, está a espaldas de Bancomer de Constituyentes, una referencia, también un punto bastante estratégico. Oye David, pero bueno, a todos los chavos seguramente ya se les antojó la crepa, el lugar, conocerlo y demás, pero bueno, lo interesante, las promociones, todo mundo queremos promociones, ¿qué tenemos para todos? Bueno, ahorita para todos los que nos vean, les vamos a ofrecer un 2x1 en todas las crepas dulces, en especialidades y sencillas. Cualquier crepa dulce que se les antoje, se las vamos a dejar al 2x1. ¿Todos los días o alguno? Todos los días, a los que nos comenten que nos vieron con ustedes, les vamos a dar el 2x1. Muy bien, pues ahí está sencilla la dinámica. Todos los chavos que comenten, lo vimos en un cuarto de expresión, van a tener 2x1 aquí en Crepas Locas. David, muchísimas gracias por el espacio. Gracias a ustedes por venir. Ahí está. Pues ahora sí, yo los dejo y ni modo, me toca sacrificarme por ustedes. Seguimos con el programa. Recuerden mi Twitter, @omarmartis. Y bueno, continuamos con más en un cuarto de expresión. ¿Quieres más? Continuamos en un cuarto de expresión.